Quizá el primero que deberíamos revisar, y por eso lo he elegido, es el de gramática. Es un concepto de dificultad básica, como se ve aquí. Este es el diacrítico que utiliza el glosario de términos gramaticales, el GTG, para indicar cómo de complejo es cada concepto. Y bueno, el de gramática tiene una complejidad básica. Voy a ir leyendo lo que he hecho como una selección de la entrada de gramática y la iré comentando. Se define gramática como parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras, las formas en que se vinculan sus componentes, las combinaciones de las palabras mismas y los significados a los que estos procesos dan lugar. En este sentido, la gramática se divide en dos subdisciplinas, la morfología y la sintaxis. En efecto, son los dos componentes de la gramática donde hay como unidades básicas que pueden ser más, estrictamente más o menos básicas, que se pueden combinar para dar lugar a objetos mayores. Y esas combinaciones tienen diferentes reglas, dan lugar a diferentes tipos de significados, pero bueno, hay un proceso de combinación y de creación de objetos mayores que tienen una semántica. La entrada sigue diciendo, en un sentido algo más abarcador del término, la gramática comprende también el análisis de los sonidos del habla, fonética, y el estudio de su organización lingüística, fonología. Vale, sigo hacia adelante. El estudio gramatical se puede abordar desde distintos enfoques. Así es posible distinguir entre la gramática histórica o diacrónica, que se ocupa del origen y la evolución de las estructuras gramaticales, y la gramática sincrónica, que analiza el estado de una lengua en un periodo concreto, que normalmente se corresponde con el momento del estudio. Atendiendo los objetivos del análisis gramatical, se establecen otras distinciones que sí son, creo, relevantes, desde luego en bachillerato y creo que también antes en la ESO. La gramática descriptiva presenta las propiedades de las unidades gramaticales en los distintos niveles de análisis. Por su parte, la gramática normativa establece los usos que se consideran correctos en la lengua cultivada de una comunidad, a menudo con el respaldo de alguna institución, como la RAE o el Instituto de Estudios Catalans, a la que se reconoce autoridad para fijarlos. Es decir, por un lado hay la descripción, es decir, se toman las producciones de los hablantes, ya sean orales o escritas, y se dice qué es lo que hay, o sea, se describe. Y ahí entra todo lo que se produce. Y la descripción puede ser más o menos fina, más o menos técnica. Entonces, la gramática normativa lo que hace es decidir cuál de esas variantes es la más adecuada, la más correcta. Y son criterios típicamente no estrictamente lingüísticos. Son criterios históricos, son criterios sociológicos, en fin, de diferente tipo. Se llama gramática tradicional la que se basa en el conjunto de distinciones que se remontan a la tradición latina y griega y que, con las aportaciones realizadas durante la Edad Media, el Renacimiento y la Ilustración, han llegado hasta la actualidad. Bien. Y luego se denomina gramática teórica la que se fundamenta en alguna teoría del lenguaje y se propone indagar en la estructura de las lenguas con recursos analíticos que se consideran más apropiados que los propuestos por otras teorías. La gramática teórica admite subdivisiones en función de las diversas escuelas o modelos lingüísticos, funcional, cognitiva, generativa. Bueno, esta es una distinción que no creo que sea relevante ni siquiera para bachillerato. No es tan evidente que haya una distinción tan clara, aunque es cierto que la gramática tradicional es ateórica, es decir, no hay, cuando uno abre un libro de un gramático tradicional, pues yo que sé, Andrés Bello, Gili Gaya, Fernández Ramírez, cualquiera de estas obras, no hay una teoría, no hay una teoría concreta que te proponga el autor y que te diga, pues yo voy a utilizar esta teoría para analizar las palabras o las oraciones o los sintagmas o lo que sea. En este sentido es ateórico. Pero bueno, ya hay ciertas decisiones teóricas. Por ejemplo, cuando se opta por
llamar a algo verbo o adjetivo o lo que sea, pues hay cierta decisión teórica. Lo que aquí se está llamando gramática teórica es algo que tiene bastante más envergadura, porque típicamente va asociado a una concepción concreta del lenguaje. Uno puede creer que el lenguaje es una especie de constructo social que sirve para comunicarnos, o que es una facultad genética de la especie humana. Esos posicionamientos van también anclados a una teoría específica, explícita, de análisis de las unidades que se consideren relevantes. Se usa también el término gramática para designar el conocimiento interiorizado del sistema gramatical que alberga el hablante, especialmente si es nativo, o el conjunto de informaciones que éste posee sobre dicho sistema. En este último sentido, se usan a veces expresiones como la gramática de algunos hablantes o como esa construcción no existe en mi gramática. Sí, gramática, sobre todo en perspectivas innatistas o generativistas, se considera un conocimiento interiorizado de los hablantes, sobre todo de los hablantes nativos. Es decir, es el conjunto de conocimientos que, por ejemplo, yo, de manera inconsciente, poseo sobre el español, digamos, o el catalán, y que me permiten utilizarlo. ¿De acuerdo? Es la distinción que estableció Chomsky entre competencia y actuación. Competencia es ese conjunto de conocimientos interiorizados de los que uno no es consciente sobre la lengua que habla. Y desde ese punto de vista, pues, es perfectamente legítimo que un hablante diga, bueno, pues esto que tú dices, que utilizas en tu variedad del castellano, pues en mi variedad del castellano es imposible. Por tanto, en mi gramática no está. Estas situaciones pueden pasar, dan lugar a variación dialectal, variación desde luego idiolectal en algunos casos, que permite que en la clase los estudiantes puedan participar de manera activa. Cuando se pone un par mínimo o se pone una oración, pues hacer la pregunta de cuál es el significado o cuáles son los significados de una misma secuencia, eso es interesante. O preguntar si esta secuencia es posible en la gramática de los hablantes que hay allí también es interesante, porque en principio si una oración o construcción es gramatical para un hablante o para dos, debería serlo para los demás, si es que se han criado, si es que han crecido en el mismo contexto sociolingüístico. Pero puede ser que no, y entonces habría que ver por qué no. Por tanto, habría como tres concepciones. La más interesante, ya digo, es el conocimiento interiorizado dentro de la mente de los hablantes. Esta es una concepción que entronca con el racionalismo y que Chomsky siempre ha defendido y ha estudiado. Luego está la teoría que se hace de ese conocimiento, es decir, esto es lo que hacen los lingüistas teóricos, es escribir qué es lo que debemos tener en la cabeza y hacer una teoría de ese conocimiento. Y finalmente la tercera concepción de gramática es el libro que contiene esa teoría. Por tanto, en primer lugar, el conocimiento que tenemos, luego la teoría que se hace de ese conocimiento, o sea, una teoría que debe dar cuenta de cuál es ese conocimiento que tenemos, y luego un libro que es la versión escrita de esa teoría. Ahora voy a plantear unos cuantos ejercicios que quizá en otro vídeo puedo resolver sobre cómo trabajar algunas de las cuestiones que hemos visto en tanto en cuanto están relacionadas con el concepto de gramática. Por ejemplo, los siguientes pares mínimos con un enunciado que podría ser: indica qué tipo de gramática debería dar cuenta de las siguientes asimetrías. La primera asimetría es el coche lo compré, que es posible en el español de Barcelona, es posible en mi español. O le compré, que no es posible en mi español. Es decir, para mí eso sería debería llevar un asterisco, es una secuencia agramatical, pero es perfectamente posible en el español de Valladolid. Es un leísmo de cosa. Entonces aquí, por ejemplo, podemos hacer descripción, podemos hablar de gramática descriptiva, por tanto, también hay que hacer uso de cierta teoría al hablar de leísmo, al hablar, si queremos hacerlo, de topicalización, al hablar de pronombre átono, al hablar de clítico, al hablar de complemento directo, al hablar de sintagma nominal animado o no animado, pues hacemos uso de teoría. Y luego habría una cuestión dialectal,
porque en algunas variedades del español esto es posible, pero en otras no. Y también habría una cuestión normativa. ¿Vale? El segundo par mínimo es me dijo que volviese o y me dijo de que volviese. Este es un caso de dequeísmo y aquí lo mismo. Hay una variante, es posible en mi español, pero, no, pero la otra no. Yo, por ejemplo, no puedo tener me dijo de que volviese. Esto solo lo puede tener, solo lo puede producir un hablante de dequeísta. El otro par mínimo sería el perro vio a las gallinas despiertas, que es una oración con un verbo transitivo y con un predicativo orientado a, bueno, predicativo o complemento de nombre, sería despiertas. Y luego tenemos una estructura que es el perro ladró a las gallinas despiertas. Esto no es posible en español, pero sí lo es en, inglés. Lo que sería posible en español sería el perro despertó a las gallinas ladrando. Esto es lo que significa la oración si la tradujésemos en inglés, que es imposible en, español. En español lo que hay que hacer es lo que se manifiesta en inglés como predicativo, resultativo, que es un tipo de, complemento predicativo poco frecuente en español, pues convertirlo en verbo de tal manera que tuviéramos el perro despertó y luego el verbo en inglés se manifestaría en español como un complemento circunstancial en forma de gerundio, ¿no? El perro despertó a las gallinas ladrando. Y esto nos permite comparar dos lenguas y obviamente hacer análisis, pensar qué significa una oración en una lengua y qué significa en la otra, porque no es evidente que, alguien pensase en castellano que the dog barked the chicken awake significa en castellano el perro despertó a las gallinas ladrando. Es interesante. Podemos tener un contraste como ¿quieres saberlo? Sí. O ¿quiereslo saber? Quiero. Este es un tipo de... este fenómeno, o sea, este par mínimo tiene que ver con el fenómeno de la elipsis. Y lo que vemos en B es una variante de elipsis que se daba en estadios anteriores al español. Y bueno, es interesante ver que hay dos cosas que parecen ir de la mano. Por un lado está la colocación del pronombre átono y por otro lado el hecho de que no haya una partícula de polaridad para el idir. O sea, no se usa el sí en ese estadio, sino se usa directamente el verbo. Es algo parecido a lo que se hace en inglés con lo que se haría si tuviésemos algo así como Do you want to know it? I do. O sea, también se puede contestar yes o yes, I do, pero en inglés se puede contestar simplemente I do, que sería la contrapartida de quiero, más o menos. Esto, por ejemplo, nos permitiría hablar de cómo se comporta el español actual desde un punto de vista sincrónico y cómo se comporta el español en otro estadio, es decir, desde un punto de vista diacrónico. Lo mismo sucede en los otros dos pares mínimos. El dinero lo había mandado, donde aquí se podría, de hecho, se debería poner una coma antes del dinero para marcar la topicalización, o los dineros los había mandados, que esto era posible en otros estadios del español. Y aquí lo interesante es ver que hay una concordancia con el participio, es decir, hay una concordancia entre tanto el elemento topicalizado como el pronombre átono. Los concuerda con mandados, que se daba en otro estadio del español, que se da actualmente en otras lenguas románicas como el francés, como el italiano y también en el catalán hasta cierto punto. Y finalmente hay un último par mínimo que permite hablar de los ejes sincronía-diacronía que tiene que ver con la selección del verbo auxiliar. Tenemos por qué ha ido de romería, donde hay el verbo auxiliar haber, ha ido, y luego por qué es ido en romería, donde tenemos el verbo auxiliar ser, es ido. Entonces aquí vemos una diferencia notable y muy interesante entre dos puntos temporales diferentes del español. Y bueno, más allá del análisis que se dé, de por qué eso cambió en el español, pero no en otras lenguas, como por ejemplo el italiano o el francés, a día de hoy, está la cuestión del análisis, el análisis que se haga de eso. O sea, hay una parte que es análisis, es decir, descripción, análisis, y hay otra parte que tiene que ver con el corte sincronía-diacronía, que se suele ver poco, pero que nos permitiría en muchos casos comparar no solo una lengua en diferentes momentos de la historia,
sino ver cómo lo que, por ejemplo, era posible en otro estadio de nuestra lengua, ahora mismo lo es en otras lenguas. Eso, y eso creo que también es muy interesante.